Cocha.info. Hay un montón de razones para aprender euskera, pues las razones sentimentales, razones identitarias, razones para trabajar o atender en euskera. Yo creo que aprendes algo y lo haces, te lo pasas bien, en verdad te lo pasas bien. Yo he estado muy a gusto este último año, en clase, fuera de clase. Quizás creo que todas las farras que he hecho este año han sido a través de cosas de clase de AECA. Encima este año ha sido la Corrica, entonces ha habido un montón de espectáculos, de cosas raras que hemos visto y que he ido por gran en euskera, si no, no hubiera visto. He conocido gente nueva, maja. Y no sé, y al final vives en Euskal Herria, hay cosas que quieras o no quieras, van a ser en euskera y si no aprendes nunca, pues siempre te vas a perder una parte. Si queremos un poco cambiar el mundo, ¿no? Construir alternativas en la sociedad, o ir en contra del capitalismo, pues aprender euskera y vivir en euskera es una gran razón y es un gran poder para poder hacerlo. A fin de cuentas, el capitalismo nos quiere igual rasos, allanados, despojados de nuestras identidades, no nos quiere tal y como somos, y entonces es una de las razones que me parece también importante para aprender y vivir en euskera. El curso aquí en Iruñerría, digamos, la comarca de Pamplona, va a empezar el 7 de octubre. Hasta entonces, digamos, lo mejor es hasta el 30 de septiembre es el plazo de matriculación. En otras zonas de Navarra y de toda Euskal Herria, pues empezará la primera semana de octubre, o si no, también el 7. Lo mejor es acercarse a un euskaltegui para que expliquemos a la gente cómo es el proceso de aprendizaje, qué ventajas tiene aprender en AECA, cuál es la metodología, qué ayudas y subvenciones hay para aprender euskera. Y entonces lo mejor es pasar por un euskaltegui, y esa información también está en la página web, se puede hacer una petición de información y luego nos ponemos en contacto también. Y bueno, hay también, como siempre, diferentes opciones de aprender euskera, ¿no? Digamos, la habitual es de octubre a junio, en un grupo presencial en el euskaltegui, que también es una bomba también en la sociedad de hoy en día, porque se juntan diariamente 10 personas de 20, 80 años, 70... mujeres, hombres y en todos los sentidos, y eso hoy en día tampoco es tan fácil encontrar esos encuentros para hablar de cosas de la vida en euskera y aprender el idioma. Luego también puede ser los cursos online, autoaprendizaje, irse al Barnetegui que tenemos en Foro, al lado de Gernika, que está abierto durante todo el año. Entonces, lotxarik gabe eta aurrera, bai.